Hello again, Director. It appears we have a new problem. We need to get the HRA machine working. I've replaced a couple of spark plugs, but this looks a bit more complicated. Darling must have had a system. Randomness isn't in his nature. The punch cards, the symbols, the terminals. How do they connect? I'll see what I can do. Me imagino que esto reinicia las terminales de tarjetas perforadas y activa la máquina de Are. Me imagino que esto será, ¿no?, lo que nos está diciendo, ¿no? Esto y el esto. Sí, una nueva. Vale. Mira, aquí hay una tarjetita de estas. Vale, no, no, esta no es. Vale, tengo que seguir buscando las tarjetas, ¿no? Vale, esta sí que me interesa. ¡Oh! Hay 5 y... Entonces, la 2 es esta y la 3 es esta. Y te está diciendo que la 1 y la 4 es aquella. Vale, entonces, vale. Está curioso el juego, porque tiene bastantes puzzlecillos. Está bien. Mira, hermana, no me toques los huevos que te despido, ¿eh? Te lo estoy diciendo así, ¿eh? Voy a matar. Vale, y la 4 es esta. Y no tenemos... Tenemos aquí el 1, tenemos el 2, tenemos el 3. Y el 4, pues, no sé, están arriba, primo. ¿Qué coño pondrían el 4 arriba? Si es que está aquí de arriba. Effective Wonder. Muy bien, pues el 4 es ese. El con eso así, vale. Tucutu, tucutu. Este. Y por descarte, pues tiene que ser el que queda, el 5, ¿no? Deseadme suerte, señores. Hombre, yo es que entiendo que... O al revés. Vale, estos creo que están diciendo que van al revés. O sea que el 2 va aquí y el 3 va aquí. Vale, que... Vale, por no borrar y dibujar de nuevo, creo que nos está diciendo eso, ¿no? Que el 2 es la de esta mierda. Ok. What do these whiteboards mean? Y el 3 es este. Ok. Bien. También nos está diciendo que el 5 en realidad es ese, el de... que está muy por la izquierda, y que el 1 en teoría es el de los S, ¿no? Vale, el del 4 sigue arriba, así que... A ver, ¿vale? Sí, perfecto. Había que estar atento a las flechas. Sí, pero su arma tiene la baba, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es? Prism shattered. Darling's prototypes have a lot of issues. We need a new plan. We need more Black Rock prisms to make this machine work. Darling has another lab down in the Black Rock processing site and maintenance. That must be where he keeps the prisms. I've been to maintenance already. I can find my way. How long will that take? Nothing here is simple. I need to ask her now, before I go. I need something from you first. What do you know about Dylan Faden? I knew this was coming. Hmm. Lives are at stake here, and we need this machine working to save those lives. Once that is done, Director Faden, then we can talk. She's right. As much as I don't want to admit it, I'm the only one who can help. Fine. I'll get the prisms first.
Dylan, we'll have to wait just a little longer. But don't call me director. Jesse is fine. I'll call you Faden. Here, you'll need this keycard. Thanks. Nivel Emily 4. Pope has set up a base in Executive. Once I have the prism, I'll meet you there. Right. I'll move out immediately. And keep an eye out for Darling. Finding him might be the key to stopping the hiss. It's just one large scale HRA. It's there now. We are about to be exposed to a different kind of resonance. Hostile, viral, invasive resonance. That's what the Hedron resonance amplifiers are for. Taking the protection Hedron can provide us and keeping us from being wiped out. Wow. Tenemos que ir ahí. Joder. Muy bien, misión completada. Vale, umbral. Busca el centro de procesamiento de Roca Negra. Ok. Vale. Joder, cómo mola este maldito edificio. Está súper chulo. Mira, una puta puerta secreta, joder. Qué obra de arte. Bueno, pues a mantenimiento de nuevo, ¿no, mi gente? Pero me molaría... Bueno, ahora invertimos. Sí, los puntitos, cuando encontremos un checkpoint. Ok, Marshall bro. Knows something about Dylan. Is he here? Is he alright? HRA's first. They'll help save everyone, including Dylan, once I find him. Can you keep him safe? Like you do with me? Por ahí, ¿eh? Vale. Me gustaría primero mirar esto y ver qué es por ahí, efectivamente. Vale. E investigaremos lo que viene siendo esa parte de la derecha del mapa que nunca la llegamos a investigar, porque obviamente estaba cerrado y no se podía ir. Pero antes de ir, tenemos 1, 2 y 3. Así que yo creo que vamos a poder oso. Por aquí me imagino que habrá algo extra, ¿no? Algo... Una nueva defensa. Espera, espera, ¿dónde coño me estoy metiendo, mi hermano? No sé, tío, yo qué sé, yo tiro y para adelante y... Bueno, no sé, tío, no sé. A ver, deja que mire la misión esa, que es lo que dice, más que sea. Una buena... Investiga el campo de entrenamiento. Jesse descubre la existencia de la caja fuerte, un objeto de poder. Bueno, pues a ver si está por aquí cerquita. So I just read this. Welcome to the Ranger Field Training Course. The course must be completed in the specified amount of time. When you're ready to start, press the button. Is that all, or? I always did love obstacle courses. Get ready, Ranger. Course starting in 5, 4, 3, 2, 1. Go. Uy, que me caigo.
seconds remaining. Guessing this isn't usually part of the course. Lo logré, hermano. It's protecting itself. We need to hit it harder to break that shield. Vale, ya. Ven aquí, caja fuerte. Los enemigos de oro son inmunes a los ataques de Jesse. Usa escudo. Ay, mira, el escudo es con... ¡Mola! ¡Mola mucho, joder! ¡Qué guapo! ¡Oh, shit! ¡Fucking campers! ¡Qué crema! ¡Oh! ¡Se rompe con el tiempo! ¡Se rompe con el tiempo! ¡Se rompe con el puto tiempo! ¡Me van a atacar ahora por la espalda estos tíos! ¡Es posible! Refugiar aquí. Aquí. Vale, 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 vale. Vale. Bien, ahora tengo que ir por aquí. En este juego te quitan bastante vida, ¿eh? O sea, no se cortan un pelo. Aquí no eres Rambo ni nada. Ya está. Holy shit. Molaría poder lanzar estas piedras. Wow, pues qué rápido me mataron, la verdad. Bueno, pues el checkpoint me ha puesto aquí fuera. Seguimos teniendo el poder y todo esto, así que... seguimos por aquí. Mejor para nosotros, ¿viste? Oh, shit. Vale, de todas formas, si nos vamos al select y miramos en misiones, podemos ver que... tenemos... Investiga la extraña luz de la sala de descanso, ¿no? Un caballito de tío vivo, un objeto de poder. Una caja de rayos X, que es otro objeto de poder. Y no, esto no tiene nada de objeto de poder. Pero estos dos son objetos de poder que debería ir a mirar, ¿eh? Esto, sí. Oh, shit. Por culo. Hostia, que está el... mierda este por aquí. No sé si esto te duele, cabrón. Uy, pero chico, ¿no vale esconderse? Espera, yo no puedo entrar por aquí. Mierda. Perfecto. ¿Qué? Mierda, quería pararlo, pero... Hermano, yo por aquí no puedo ir. Lo siento, pero todavía no. O sea, me imagino que necesito la levitación. Vale, tenemos que meternos por aquí.
Reventar al bicho mierda este. Bien. Oh, shit. Vale. Está, ¿no? Coño. Vale, nivel 4, podemos entrar. Recordemos que tenemos lo que viene siendo esto, 8 puntos de habilidad para invertir, ¿eh? Ah, podemos pasar, ¿no? O sea, esto seguro. Bien. Ay, la hostia. Ok, me imagino que desde aquí, a ver si puedo. Lo que viene siendo coger la que está aquí debajo, ¿no? No, está justo ahí, tío. Me la llevo. Vamos. Aguanta, Jesse. Me siento como Daniel, ¿no? En Life is Strange. ¿Qué cojones pasó en este motel? Es muy raro que volvamos otra vez. ¿Esto tiene algún orden en especial? Sí, esto es importante. Probablemente esto es muy importante, pero no sé en qué orden ponerlo. No hay nada que me diga. Vale, bueno, de momento no he caído. Vamos a seguir. Vale, vemos que tenemos el 4 recto. La radio a la derecha. La silla un poco afuera, ¿no? Y eso a la izquierda. Pues me está gustando el juego porque, joder, la tía no dijo qué llave cogió. Bueno, no importa. Yo me acercaré a alguna puerta y ya me saldrá el icono. Porque tiene bastantes puzzles y está muy interesante, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no son puzzles repetitivos, cansinos, ¿no? Van añadiendo distintos y está guay. Perfecto. Vamos a ir por aquí a ver a dónde nos lleva este lugar. Y ahora, pues, cogemos el puente. Fuck. Ah, volvemos abajo. A nuestra manera. Un poquito de vida, si nos importa. El documento. Ajá. Joder, a ver si pillamos un checkpoint. Me cago hasta en 10. Me imagino que estará cerca, ¿no? Después de cruzar el puente probablemente haya uno. Hombre, ya, yo salgo por ahí porque lo digo yo y punto. LOL.
No puedo pasar, me imagino que... Vale, entiendo el motivo. Están programados para que puedas pasar a tu altura estándar, ¿no? Aunque estés agachada, pues... El personaje ocupa eso y punto. Vale, tenemos la esto nivel 5. Vale. A ver, más documentos. A ver si desbloqueamos otro logro por pillar coleccionables. Me haría ilusión. Ay, no tenemos. Tenemos nivel 4. Ñe de la vida, sí. Cierto. El baño de hombre, yo me huelo. Porque puedo y punto. Sí, sí. Ahora es un baño de hombres. Lo de antes no. Este sí es un baño de mujer. Este sí. Subiremos. Y probablemente al completar esta zona volvamos por aquí o algo y tengamos... Bueno, espero tener la llave de nivel 5 antes de irnos de aquí. Share. Vale, aquí... Voy a dejar la puerta abierta. ¿Qué cojones está? Vale, ya está, ¿no? ¿O queda? No, queda alguien más. ¿Dónde? Ahí está el bastardo. ¿Sí? Toma. Respawnearon. Joder, que si respawnearon. Me cago en la mierda. ¡Wow! ¡Muere, muere! Bien. Lo maté a tiempo. ¡Hostias! Que no sabía que me estaba lanzando a mí. Alguien me disparó y no era ese tío. Me cago en la mierda que tenía ya. ¡Ah! Quería matarlo para pillar un poco de vida. Me cago en 10. Van a morir aquí, ¿eh? ¿Ese misil era nuestro? Porque fue a por un enemigo. ¡Vamos! Perfecto. Bien muerto. Perfecto. Wow. Vale, madre mía. Wow. Perfectito. Bien. Muerto. ¿Quién coño queda? ¿Un tío con un misil o...? Bueno, espérate porque este tío tiene escudo, ¿eh? Sobrevive. Vale. Creo que ahora sí. Está despejado esto, ¿eh? Y conseguí que sobrevivieran. Nada mal. Checkpoint. Habla con Irish. Ok, what's second? Deja que use los puntitos de habilidad, esto que es el escudo, ¿no? Cuesta un punto, venga, tío. No, espera, todavía no. Esto, el cuerpo a cuerpo, sí, un poquito más, por favor, que es nulo, la verdad, nulo, pero nulísimo.
Y un poquito más de salud, ¿vale? Para aguantar un fieldín más, ¿vale? Muy bien, ahora nos sobran dos puntitos, ¿no? Vale, esto cuesta 3, esto cuesta 3, esto 3, 2. Sí, me gusta, sí. Que haga más daño aún. Perfecto. Y desbloqueamos una ranura extra personal. Así que nos podemos venir por aquí. Y aquí debajo nos equipamos, pues tenemos velocidad de recuperación de energía, más salud, o recuperación de la salud al recoger elemento. Me lo voy a equipar porque a veces cuando te pegan un francazo ahí en toda la espalda o un misilaco, te quedas nulo de vida y necesitas pillar lo mínimo, algo más que sea para sobrevivir. Y ese extrita, ese tanto por ciento extra que me da la curación esta, pues me va a venir de lujo. Hermano, tengo que ir por ahí, por dónde, o sea, que es por aquí o... Espera, ¿dónde está Laris este? A ver, yo sé que está ahí de arriba, pero je, tienen tapado lo que viene siendo... ¡Pum! A ver si por aquí puedo ir o si tengo que... Vamos a ver. Oh, por aquí. A ver, espérate. ¡Ey! Hay que investigar, hay que estar atentos. Perfecto. Glad to see you're still you. Ok. Deja que pille el dog. Es de Marshall. You're fine. We'll push through this. The hiss are the ones doing the pushing. Hey, Aris, what happened? Hey, thanks for bringing down that... whatever the fuck that was. But we are barely holding on here, boss. How's the situation outside maintenance? What do I tell him? The truth is harsh, but these people seem familiar with death. The hiss are everywhere. Most of the Bureau is lost. We need Blackrock Prism to make more HRAs for any survivors in the safe rooms. I'm here to check Darling's Blackrock lab. So to recap, death, disaster, and imminent destruction. Another day at the FBC. But Darling's lab is just past Blackrock processing. I got good news and I got bad news on that front. Good news is, it's right down the hall. Bad news is, a hiss monster has decided to move in, so that's great. Monster. That's what the Rangers said. The ones that survived, anyway. But we are just treading water here, and the hiss keep coming. Salvador would know what to do, but apparently he took a security team into the containment sector just before the lockdown happened, and... well, no one's seen him since. But hey, at least we got you, our fearless leader. They shouldn't rely on me. They don't know me. They don't know how I failed people. You've done a good job here, Arish, but you should take your people and get to the base and executive. You can regroup there. I'll go deal with this monster. I'm getting kind of used to them. Aye, aye, Faden. And be sure to put a bullet in that thing for me. Y por aquí vamos a ir terminando. Si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de darle al like, de suscribiros al canal si aún no lo estáis. Y recordad que podéis seguirme, pero no por la calle, sino por las redes sociales que están abajo en la descripción. Twitter, Instagram y Facebook. Aparte hay más cosas en la descripción, así que echadle de vez en cuando un vistacillo que no muerde. Esto es todo. Hasta la próxima, campeones. Adiós.